Bienvenidos a Leyendas de Yucatán. Los senderos del Mayab siempre son muy llamativos, enigmáticos. Dicen que en estos lugares hay mucha magia. Se conserva aún la cultura maya. Y es por eso que decidimos iniciar un recorrido más por aquí, por Leyendas de Yucatán, para encontrar un lugar mágico. Estamos saliendo de una gruta anterior a la que no había descendido ninguna persona y estamos en camino para encontrar otra gruta a la que tampoco han bajado ningún tipo de turistas. Pero en esta aventura, esta vez no estamos solos porque nos acompaña Don Nachito. Don Nachito es el dueño y cuidador de estos lugares tan enigmáticos y fascinantes de la cultura maya. Dicen los antiguos que era la entrada al inframundo, al Xibalbá o al Mitnal, el lugar donde vivía la muerte y los dioses de la muerte, como el Kamasots, quien en un descuido podía arrancarte la cabeza para comérsela. Estamos caminando y como pueden ver hay muchísimo, muchísimo calor en esta temporada de Semana Santa. Por aquí hay bastante calor, pero sobre todo humedad. Ya saben, las personas que no conocen la zona de Yucatán, cuando nos visiten en Semana Santa o en verano, vengan equipados con playeras sin mangas y además muy cómodos porque aquí se respira la humedad. Seguimos nuestro camino avanzando en medio de esta belleza de monte, en un sendero que tienen preparado porque aquí pues están haciendo exploraciones para poder tener todo al día y que el lugar esté limpio. Estamos llevando con nosotros un poco de flores, porque como siempre lo hemos recomendado, es muy importante antes de descender a cualquier cenote o gruta o cueva, tener mucho respeto y mucho amor a la cultura maya. Y es por eso que hemos traído un poco de flores de calabaza. Estas flores amarillas que estábamos mirando son flores de calabaza que decidimos traer con mucho cariño como ofrenda antes de entrar al lugar. También trajimos con nosotros un poco de veladoras y nuestro equipo de grabación y un poco de equipo para poder bajar. Al fin hemos llegado al lugar que se ve increíble, impresionante. Se queda uno deslumbrado. Ahí está Don Nachito que nos está dando algunas explicaciones antes de poder descender, además de hablar del tema de seguridad. Es muy importante que cuando uno desciende a estos lugares lo haga acompañado de personas que saben. ¿Y quién mejor en este momento que Don Nachito, que sabe perfectamente, como la palma de su mano, conoce este lugar? Además tiene conocimientos ancestrales de sus antepasados mayas. Por eso confiamos muchísimo en él y es momento de descender. Con mucho cuidado con esta escalera, estamos iniciando nuestro descenso. Y como pueden ver, tengo una coa en la mano. Porque sí, soy una persona un poco miedosa, ya que nos habían comentado del avistamiento de algunas serpientes. Con mucho cuidado bajamos. De todos modos, estamos andando con mucho cuidado con una persona que sabe del tema. Por eso, estamos tranquilos. Avanzamos un poquito más y nos damos cuenta que el lugar es impresionante en la bajada, pero aún más nos dice Don Nachito que al descender vamos a quedar deslumbrados. Pero llega el momento para dar nuestra ofrenda. Como siempre les he platicado, es importante ser agradecido antes de descender a cualquier gruta, cenote. Agradecer siempre a los seres que nos acompañan para que todo esté tranquilo, bajemos con mucha tranquilidad y salgamos con mucha tranquilidad del lugar. Recordando que pues no bajamos para destruir, bajamos para aprender y poder compartir con todos ustedes en este nuevo video de Leyendas de Yucatán. Amigos, acabamos de descender a una gruta, una cueva, y como pudieron ver, pues antes de bajar, como siempre hemos mencionado,
en nuestros videos es muy importante mantener un agradecimiento, un buen pensamiento de corazón y ahora sí descender con mucha tranquilidad, sabiendo que no bajamos para destruir nada, bajamos para aprender y compartir con ustedes nuestra experiencia. Espero que disfruten muchísimo de este video. Nos encontramos ya dentro de la gruta y lo primero que nos lleva a conocer Don Nachito es la fuente de vida, la fuente de agua, lo que los antiguos mayas encontraron y llamaban Sujuijá, agua sagrada, agua virgen, que no ha sido tocada ni por el hombre ni por los rayos del sol y la cual se utiliza para hacer ceremonias sagradas de los mayas. Por aquí también podemos encontrar pinturas, esas manchas negras que ven ahí no son casualidad, son pinturas que dejaron los antiguos mayas y que con mucho cuidado y respeto estamos grabando, ya que es muy importante no tocar nada, mucho menos intentar hacer algo con estas pinturas. Hay que respetar muchísimo, dejar ese trabajo a los expertos. Seguimos nuestro camino y de pronto la lámpara, como pueden ver, empezó a fallar nuevamente. Ya nos había pasado en un video anterior donde la luz parece que no nos da bien y el video capta cómo la lámpara empieza a parpadear. Por aquí nos empezó a suceder, pero de pronto todo se calmó y seguimos nuestro camino. Podemos ver muchas estalactitas, muchas estalagmitas, pero la bóveda es increíble, es impresionante, te deja deslumbrado. Después de terminar de observar la parte del agua, salimos y seguimos nuestro recorrido porque es grande esta cueva. No me deja de sorprender nunca la cantidad de rocas que han caído de la bóveda y como podemos ver en este momento, la que está junto a mí es una roca gigantesca que cayó de la bóveda hace miles de años. El calor seguía siendo de las suyas y más el bochorno, lo cual complicaba muchísimo nuestra caminata. Pero pues ahí seguíamos, con un poco de luz, platicándoles que estábamos muy emocionados porque Don Nachito nos había platicado de unas manos, pinturas de manos que han quedado en los muros a través de los años. Y es por eso que pues hicimos un gran esfuerzo para entrar, aunque en este momento no teníamos el equipo necesario para hacer una investigación completa, decidimos visitarlo solo para conocer el lugar y pronto regresar ya con equipo completo y conocer a fondo estas pinturas que dejaron los antiguos mayas. Aquí nos comenta que podemos ver el rostro o la cara de un venado, quien sería el guardián cuidador del lugar. El lugar es muy angosto, es súper estrecho, por lo que estaba pensando si podría entrar solo yo o también podría entrar el camarógrafo que nos acompañaba, pero pues decidí entrar y aventurarme solo por este estrecho pasadizo para poder encontrar las huellas que tanto estábamos buscando. Cuentan los antiguos mayas que las huellas eran dejadas por diferentes razones, entre las cuales la más importante es que marcaban el lugar para que sepan, por si alguien más descendía a esta cueva, que el lugar y el agua del lugar ya estaba ocupado por algún grupo de personas o una familia. También comentan algunas teorías que eran las manos de las personas que iban a ser sacrificadas en alguna ceremonia. También, por último, nos han comentado y hemos investigado sobre las huellas que nos dejan los antiguos mayas, que representan un ascenso en su nivel de estudios, por así llamarlo, ya que al dejar sus huellas querían decir que habían ascendido a una nueva categoría, por así llamarle. Por más que quise hacerme el valiente, ya no pude estar mucho más tiempo en este lugar, ya que era muy estrecho y pues sentía que el lugar se iba haciendo más pequeño y más pequeño. Y para evitar cualquier tipo de accidente, pues decidí ya salirme. Y al momento que estaba por salir, encontré
las huellas que tanto había estado buscando. Aquí están las pinturas rupestres. Encontramos las manos que estábamos buscando hace un momento. Tienen mucho significado y aún hay muchas teorías de que por qué los antiguos mayas dejaban este tipo de pinturas en lugares tan recónditos como esta cueva. Algunos dicen que era parte de sacrificios de algunas personas y otros comentan que se trata de simplemente un ascenso en el nivel socioeconómico de los pueblos mayas. Pero pues seguimos investigando un poco más. Después de encontrarlas y ya un poco contento, pero al mismo tiempo preocupado porque me daba un poco de miedo estar por ahí más tiempo, decidí salirme. Y mientras salía, pues iba grabando parte de las bóvedas y las piedras. Como pueden ver, es un lugar muy estrecho. Me dio muchísimo trabajo, ya que pues mis tamaños son muy grandes y de verdad el lugar era demasiado pequeño para mí. Con ayuda del camarógrafo y de Don Nachito, que nunca nos dejó solos y siempre estaba con nosotros en todo momento, empezamos ya a salir del lugar. Con mucho cuidado para no lastimarnos y no dañar el equipo, pero ahí vamos, haciéndonos pequeños y grandes en cada momento para poder salir. Fue una gran aventura que de verdad he disfrutado muchísimo. Me gusta mucho explorar. Pero siempre hago la recomendación, si ustedes van a descender a una gruta, a una cueva, a un cenote, siempre háganlo con gente profesional, con gente que sepa del tema, pero sobre todo avisando a las autoridades o a los dueños del lugar. Nunca lo hagan solos, ya que podrían correr riesgo o además cargar aire. Sí, me imagino. Si no tuviera miedo, si no tuviera claustrofobia, sí me meto. Pero se va haciendo más angusto, más angusto. No, pero arriba, pero abajo. Abajo está medio espacioso, abajo, ¿no? Hay que pasar pasa como uno, que. Pasa una persona. Agachado. Sí, pasa uno. Sí, es un señor que pasa. Ah, está sí, padre. Sí. A ver, ¿cuándo? Hay cosas allá. Regresemos para ensuciarnos un poco más. Sí. Durante nuestro recorrido encontramos muchos vestigios mayas que por supuesto no tocamos para nada, y Don Nachito siempre nos iba explicando cuál podría ser su significado y por qué algunas piedras estaban asentadas de cierta manera, de cierta forma, dando a entender algún símbolo para la cultura maya. El lugar, antes de entrar donde estaban las manos en las paredes, es un lugar muy grande con una bóveda circular, lo que significa, según Nachito nos platicaba, que podría ser un centro de reunión. Además, que habían unas piedras ahí cerca que formaban como sillas. Las pareidolias no podían faltar y esta ilusión o imaginación nos hace ver muchos seres que nos vigilan o que nos cuidan a través de las piedras. Ahí donde podemos observar, hay alguien. Podemos ver a alguien que nos está vigilando. Pero siempre digo, hay que entrar sin miedo a estos lugares para que más personas conozcan las leyendas de Yucatán. Observando muchas piedras, las estalactitas, podía encontrar muchísimos guardianes que nos estaban vigilando. Siempre con mucho respeto y no tocar nada es lo más importante. Dicen los antiguos mayas que antes de descender a una gruta es muy importante pedir el permiso adecuado. Hay muchas historias que nos platican de personas que han bajado sin el respeto y que han sido atacados no solo por los guardianes de las cuevas, también por aluches o por seres que ahí se encuentran. Nos platica Don Nachito que aquí estamos observando un guardián, pero un guardián pequeño. Ustedes tendrán su propia opinión y podrán sacar sus conclusiones, pero aquí este ser nos está observando.
dicen los antiguos pobladores de este lugar que si tú llegas a escuchar que te hablan, que llaman por tu nombre de algún lado de la cueva, no debes de hacer caso, no debes de contestar, ni siquiera voltear a ver, porque seguramente los guardianes están haciendo de las suyas, porque estás en un lugar sagrado al que no debes descender, ni siquiera estar ahí, ni siquiera asomarte. Hay una leyenda muy interesante que sucedió cerca de Tikul, en una comisaría, donde nuestro personaje principal, al escuchar las voces que lo hablaban, decidió hacer caso. Gritaban su nombre, Margarito, Margarito, y él una tarde decidió hacer caso y acercarse a la cueva, cometiendo así un grave error. Él ya sabía de las leyendas de Yucatán, pero aún así decidió adentrarse. Fue tanto su error que nunca lo volvieron a ver. Se dio parte a la policía, sus familiares quedaron destrozados porque nunca lo pudieron volver a encontrar. 2 años fueron las investigaciones policíacas, que solo dieron con parte de su ropa y su mochila dentro de la cueva, pero nunca lo encontraron a él. Por eso dicen los antiguos brujos Ixmén de la región de Tikul que ahí habitaban seres de la noche, que lo llamaron y él atendió ese llamado y nunca se le volvió a ver. Una historia real, amigos, que nos fue contada hace algunas semanas. Y es por eso que nosotros andamos con mucho cuidado y respeto. Y al momento de salir, también expresamos nuestro amor y agradecimiento a la cultura maya y a la madre naturaleza por poder estar y salir con bien del lugar. Amigos, muchísimas gracias por estar al pendiente de este video y vernos hasta el final. Eso nos ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido. Nos despedimos. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Yo me voy muy sucio y muy mojado, pero contentísimo de conocer una gruta más aquí por Leyendas de Yucatán. Saludos, amigos, que estén muy bien. Y si tienen la oportunidad de conocer una gruta, un cenote o una cueva, háganlo con mucho cuidado, con personas que sepan del tema, pero sobre todo respetando y compartiendo la cultura maya. Nos vemos, amigos. Un agradecimiento muy especial a Don Nachito, que nos apoyó para la grabación de este video, a nuestro camarógrafo Efraín Aguilar y a todo el equipo que nos ve y nos apoya aquí en Leyendas de Yucatán. Un saludo hasta Jomún, amigos. Gracias por todo.